Adam, ¿qué estás haciendo aquí? Podría hacerte la misma pregunta, Delara. Estoy preocupada por Vince Black, el jefe de nuestra división de crimen organizado. Iba a dejar un mensaje al director Miller preguntando por él. Black sigue bien infiltrado en la organización de los Devali, ¿verdad? Tan profundamente que a veces puede ser complicado regresar, sí. Debería reunirse conmigo una vez al mes para ayudarle a regresar a la superficie, pero no se presentó a nuestra primera reunión. Por lo que sé de los Devali, su influencia se extiende más allá de la República Checa. Quizá haya salido de la ciudad. Tal vez. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Claro. Creo que podré investigar algo por ti. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de él? La primera y la última vez fue en su despacho. Hace unos días parecía inquieto, algo nervioso por encontrarme ahí, ¿sabes? Bueno, entonces echaré un vistazo por su oficina, ya que estoy aquí. ¿Por qué parar ahora, verdad? Escucha, Adam, Leon espera mi primera tanda de informes y seguro que al director Miller no le hará ninguna gracia encontrarnos en su despacho, así que si no hay nada más, creo que es el momento de marcharme. ¿Hay algo en la evaluación psicológica de Black que te haga pensar que podría obstaculizar al grupo de operaciones? ¿Es posible que esté actuando por su cuenta? El ser humano está predispuesto a dañar cualquier cosa con la que se ponga en contacto. Claro que es capaz. Yo lo soy, igual que tú. Entonces esas evaluaciones psicológicas que realizas con él no sirven para determinar lo que podría hacer. No tengo una bola de cristal. Y la última evaluación de Black es anterior a mi llegada. En cualquier caso, me sirvió para comprender a qué se enfrenta a nivel del subconsciente y que puede estar en problemas. Ojalá tuviera algo más concreto que te ayudara a continuar. Dijiste que Leon espera tu primer grupo de informes. ¿No respondes ante el director Miller? Soy una empleada civil especializada en la adecuación a operaciones encubiertas. No eres una agente. ¿Por qué quisiste trabajar con policías? Empecé a trabajar en Limb International, ayudando a los pacientes a soportar la presión que supone el aumento. Después del incidente necesitaba cambiar mis intereses, así que trasladé mi consulta al sector público. ¿Entonces respondes ante Joseph Manderly? La idea de montar una consulta psicológica en nuestras oficinas de campo fue de Joe. Pero, escucha, Adam, tengo una pequeña montaña de expedientes de agentes por procesar. Si no hay nada más... Joe, ¿eh? Parece que te llevas bien con Manderly. ¿Lo dices porque usé su nombre? Bueno, dijiste que te uniste al GO-29 tras el incidente. Y supuse que Manderly y tú empezaron juntos cuando se reunió el grupo de operaciones. Yo entré después de Joe. Oye, Adam, tal vez deberíamos salir de aquí, ¿no te parece? Claro. Te avisaré si descubro algo sobre Black. Gracias. Esperemos que al final no sea nada. Acceso concedido.
Chang era. ¿Ex? El ROM HUD digital, cuando lo compara con un grupo de operaciones que no puede pasar. Necesito para la decía que Ex estaba en la Jane nos escuchó la conversación recuperada de SRN. Está de acuerdo en que se reúnan. Bien. Dime dónde. Hay una oficina de información turística abandonada en la Plaza Central. Que no te siga nadie. Tengo algo sobre Marchenko también. Los detalles están en una agenda de bolsillo cerca del punto de reunión. Busca un cubo de basura con una marca de tiza. Próximo al metro. Entendido. Parece que hay más policías de lo habitual. Sí, no sabría decirlo. No creo que lo consigamos. Acceso denegado.
esta reunión más larga de lo necesario. No hagas esta reunión más larga de lo necesario. Janus, si esto es tu idea de una reunión cara a cara, no estoy impresionado. No creería que iba a saltar desde un avión en Praga, ¿verdad? Supongo que no. La conversación que recuperamos, ¿sabes con quién hablaba Manderly, verdad? Robert Page, director general de Page Industries y propietario de Versalife Corporation, un multimillonario. No impide que podamos arrestarlos a ambos por conspirar para cometer un asesinato. Escuchamos a Page ordenar la muerte de Rucker. En una conversación grabada obtenida ilegalmente. Es la fruta del árbol prohibido, señor Jensen. No la admitiría el tribunal. De acuerdo, encontraremos otra forma. ¿Qué pasa con Orchid? ¿Alguna idea sobre qué puede ser? Creo que hay que averiguarlo. Estoy moviendo mis hilos, pero hay algo que podría ser en Praga. Versalife tiene una cuenta en el banco Palisade Property. Si accede a su cámara de datos, puede que encontremos algunas de las respuestas que estamos buscando. ¿Me estás pidiendo que asalte el banco? Están manipulando a la ARC para que cargue con la culpa de algo. Lo más probable, otro ataque terrorista. Bien. ¿Y ese tal Brown? Page lo mencionó, así como algún tipo de consejo. ¿Nathaniel Brown, tal vez? ¿El presidente del Grupo Santo? Quizás. Nathaniel Brown podría ganar billones si aprueban la ley de restauración humana, pero... ¿Janus? Adam, el lugar ya no es seguro. Acabo de ver drones centinela en tu dirección. ¿Cómo? No me han seguido. Puede que alguien en Praga haya detectado el hackeo de Janus en la red eléctrica. No lo sé, pero vete de ahí.
Další podělená plechovka. A tady je další. No me gustó la forma en que me miraron esos guardias de los ojos. Los detalles. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me senté en un banco que consideran de su propiedad. Señor Jansen, soy Nomad Stanek. Por favor, tiene que ayudarme. Stanek, ¿cómo...? Mi hija. Van a matarla. Avisé a tus amigos y cuando llegué aquí... ¿Dónde? Al barrio Chekashka, a un complejo de departamentos detrás de la lavandería. ¡Date prisa! Me gustaban los trucos de cartas. Hola, aumentado. Adam, ¿estás bien? Esos drones. Estoy bien. No consiguieron acabar conmigo. Doy gracias a Dios. Oye, acaba de llamar Janus. Versalite va a cerrar su cuenta. Sacará todo de esa cámara de datos esta noche. Esto no puede esperar. Debes ir ahora. No puedo. Sé quién hizo la bomba. Ella nos lo podría decir. Pero está a punto de morir. ¿Qué? Mierda. Están atando cabos sueltos. No puedo meterme en un banco. No yo sola. Y si no lo hacemos ahora, perderemos al Orchid. ¡Maldición! Pero si no voy al barrio Chekashka, quien fabricó la bomba morirá y estaremos como al principio. Tú decides. Hoy está tranquilo.
algo bastante raro que no deja de pasar a mi lado. ¿Janus tenía realmente un plan para este robo? ¿O espera que me abra camino a la bóveda disparando? Hizo que alguien deje un paquete en el auto del gerente del banco. ¿Alguien? Está en el estacionamiento para empleados. Avísame cuando lo tengas. Me alegra que estés haciendo esto, Adam.